Narraciones históricas locales de Venta Quemada. Una presentación del Ministerio de Cultura, Alcaldía de Venta Quemada, Instituto de Cultura y Turismo de Venta Quemada, Biblioteca Pública Municipal de Venta Quemada y Fundación Piedra Alta. Narraciones históricas locales de Venta Quemada. Es muy bonito, este es para aprender a tocar, este uno puede ir a cantar copla y ir a y estacionar la música y cantar otra copla y así. Creo que es bonito así. Este es muy bonito, ya poco se consigue en esta vaina ya. El lugar es el único espacio posible para reconocerse como habitante. El lugar solo existe para el hombre en la medida que éste lo recorre, lo apropia y lo transforma. El territorio de Venta Quemada, pensado como lugar, es el espacio donde se ha posibilitado el devenir de un proceso histórico polivalente y múltiple en el cual confluyen una serie de acontecimientos, fenómenos y situaciones cuya conjunción ha configurado el paisaje sociocultural de hoy. El interés de esta investigación es generar la inquietud de los jóvenes y niños del municipio por sentirse parte activa de este rico espacio a partir del reconocimiento y valoración de su historia, una historia plural y abierta, una historia narrada por sus padres y abuelos, una historia local que obedece a las lógicas y referentes cercanos, es decir, aquellos que se viven todos los días. Una historia particular que no busca homogeneizar, sino por el contrario, enfatiza en la riqueza y poética de los diversos rincones de este interesante territorio. El método utilizado fue de carácter participativo, donde la población estudiantil, teniendo como punto de partida su biblioteca municipal, generó espacios de diálogo con los antiguos, con aquellas personas guardadoras y cuidadoras del conocimiento local, custodias de la memoria a través de las narraciones que deambulan entre lo real, el mito y la leyenda. El resultado de este recorrido dialogado a través del territorio no debe abordarse como un asunto terminado y cerrado. Por el contrario, lo que busca es incentivar la curiosidad de propios y extraños para continuar indagando, para continuar preguntando, para continuar aportando a la construcción de la memoria local en procura de configurar una narración histórica cada vez más incluyente y cercana a las realidades y particularidades del municipio. Las veredas. La vereda es el lugar cercano, es el núcleo alrededor del cual gravitan los recuerdos más íntimos y personales, pues es allí donde se han emplazado las familias y de esta manera han convertido a las lomas, páramos, cañadas, quebradas y demás en rincones del hogar, de ese terruño que es motivo de orgullo, el espacio posible donde habitar. Cada una de estas veredas entendida como producto de un proceso de construcción colectiva que con el paso del tiempo ha venido configurando un paisaje particular y propio. Desde la lomita solita se ve la vieja escuelita donde yo estudié. La escuela. Voltearon todo eso, levantaron todo eso, ya hicieron los salones. Y mi patrón, como era de presidente y todo eso, y eso, ay, levantaron después, ya hicieron la escuela, ya, sí, ya trajeron profesores. Y ahí sí ya fueron los últimos amigos, ya fue suya. Con mi talega de drill marrón, lápiz colores y un borrador.
La escuela es uno de los ejes más importantes de la memoria de los abuelos. Pensar en ella es recordar los senderos antiguos llenos de lodo, piedras y juegos. Es traer a la memoria a la profesora, las lecciones, los útiles escolares. La escuela es algo más que un elemento arquitectónico. Es un referente importante para la memoria. Es el punto de contacto y articulación entre las veredas, pues no todas tuvieron su propia escuela, razón por la cual debían desplazarse, tejiendo de esta manera relaciones de sentido que entrelazan los elementos del territorio. Versiones y apropiaciones de la historia patria. En suelo de Venta Quemada sucedieron varios de los eventos más importantes de la gesta de la independencia. No en vano, su última vereda hacia el norte, limitando con Tunja, se llama Puente de Boyacá. A propósito de la batalla con ese mismo nombre que condujo a Simón Bolívar y al Ejército Libertador hacia la victoria. En este sentido, se encuentran importantes sitios como la mitad del campo histórico, las piedras de Barreiro y la denominada Casa Histórica, lugares que han sido apropiados por la comunidad a través de narraciones muy particulares que los enfatizan como referentes de la memoria local, regional y nacional, impregnándolos de una narración menos oficial, más directa y sentida. La vida religiosa. Las creencias religiosas son otro de los referentes importantes del cual se derivan gran parte de los acontecimientos, hechos y situaciones que han demarcado la memoria local. A través de los rituales, celebraciones y la figura de los santos se han configurado una serie de narraciones que con el tiempo han permitido la consolidación de la historia de Venta Quemada como testimonio de fe y respeto a Dios y sus mandamientos. De allí se deriva la importancia del templo parroquial dentro de la cartografía cultural del municipio, junto con los diversos actos devocionales tales como las celebraciones a San Isidro Labrador, a San Pedro y al patrono San Antonio de Padua, las peregrinaciones y romerías y los sacramentos, entre otros. Puentes y vías. Ya también eso que es que hicieron una carretera, ya la gente que es que cercó por la carretera. Le tocó ir al llegar el alcalde y mandar un ministro, no, sino un... ¿Cómo es el que el alcalde se dé cuenta de la policía? ¿Cómo es? ¿Comisario? ¿Es un fiscal? ¿No es? La memoria del territorio y las narraciones que de ésta se derivan demuestran que durante la transformación de los lugares tuvieron gran relevancia las construcciones civiles, las cuales no solo fueron estrategias para mejorar la movilidad, sino también se constituyeron en espacios de participación comunitaria en pro del bien común, que es tal vez una de las características más relevantes de algunos de los sucesos más importantes de esas historias veredales. La apertura de caminos y la construcción de puentes fueron la posibilidad de encontrarse en convites donde el brazo prestado, el esfuerzo y las ollas comunales fueron elementos cohesionadores sociales. La luz eléctrica. La llegada de la luz eléctrica a las veredas fue uno de los hechos más importantes del siglo pasado, no solo porque trajo consigo la comodidad de poder contar con electrodomésticos básicos que mejoraron la calidad de vida de los pobladores, sino también porque produjo una serie de cambios importantes en la vida diaria, de los cuales el más relevante es la extensión de la vida nocturna al interior de los hogares, teniendo en cuenta que antiguamente las familias iban a dormir según se oscurecía el cielo. Además, la llegada de la redes eléctricas con sus postes y cableado cambió radicalmente el paisaje veredal, trayendo nuevos elementos compositivos que ante la vista del observador se constituyen en líneas de tensión que demarcan claramente otro de los niveles de intervención del hombre en el territorio. El tren. La figura del tren en el país trajo consigo un aire de progreso. Era la posibilidad de contar con un nuevo medio de transporte que acortaría las distancias, tanto para mercancías como para pasajeros, además de ser un medio para unir a un territorio cuya geografía siempre había sido un reto para la apertura de nuevas rutas. Para el caso de Venta Quemada, la llegada de los ingenieros extranjeros al territorio trajo consigo un nuevo componente al tejido social y cultural, desde las relaciones interpersonales hasta el intercambio de costumbres
costumbres y lenguas. Las estaciones y vías férreas no solo fueron una oportunidad laboral para los habitantes, sino también un elemento de cambio que transformó para siempre las lógicas de uso de algunos espacios. Los recuerdos alrededor de las estaciones del tren enriquecen la memoria local y llaman la atención sobre la importancia de rescatar estos referentes materiales que hacen parte del patrimonio cultural del municipio. Oficios. El quehacer de la gente y el aprovechamiento de las materias primas han facilitado que las manos de las diversas generaciones de ventaquemenses elaboren parte de su identidad y memoria colectiva. En este sentido, los artesanos que vivieron y viven en las diversas veredas han sido parte importante de la historia local. Sus nombres, productos y sistemas de intercambio también han aportado a la configuración del territorio, supliendo las necesidades básicas de la población y transmitiendo estos conocimientos a sus descendientes, quienes son portadores de esos saberes que dan sentido a los oficios como documento histórico. Personajes. Las narraciones históricas hacen uso de los personajes como un elemento activo que dinamiza las situaciones, como generador de los hechos y transformaciones. En Venta Quemada es importante reconocer a aquellos personajes y familias que de alguna manera u otra han contribuido a construir el municipio de hoy. Familias como los Cadenas, Pinedas, Mancipes, Borques, Morenos y Riaños, entre otras, han quedado grabadas en las mentes de los antiguos que hoy en día hacen parte de la memoria. Universo indígena. Dentro de las tradiciones y costumbres se pueden identificar en Venta Quemada varios elementos que podrían ser heredados de los antiguos muiscas que habitaron ese importante territorio. Para algunos estudiosos, el lugar que actualmente ocupa el municipio fue un punto de encuentro de caminos entre la sabana de Bogotá y los templos ubicados en Unza y Sogamoso. Vestigios materiales de esta presencia se encuentran en varios lugares en forma de pintura rupestre y material arqueológico. Los lugares en que se han encontrado estos vestigios, los habitantes les han dado varias interpretaciones y atribuciones que los convierten en lugares de encantamiento, piedras del diablo, piedras de las luces y lugares cargados de una magia que el imaginario colectivo se ha encargado de transmitir de generación en generación y que actualmente son importantes dentro de las narrativas locales. Agricultura y cocina tradicional. Dentro de los referentes alrededor de los cuales gravita la memoria histórica local de Venta Quemada, se encuentra la agricultura, entendida como una actividad importante dentro del sector productivo del municipio y espacio a través del cual se construye también la identidad cultural de sus habitantes. Por su parte, la gastronomía tradicional es un detonante portador de una serie de saberes y conocimientos que han venido acumulándose a lo largo del tiempo y que hoy en día se constituyen en espacio de diálogo intergeneracional a través del cual se narra la historia de la cultura alimenticia. El cementerio. La gramática compositiva de la historia local del municipio contempla al cementerio como uno de los espacios de recuerdo más importantes. En este lugar, que fue trasladado a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se encuentran las tumbas de todos y cada uno de los personajes que de una manera u otra hicieron parte de la historia de Venta Quemada, nombres que han quedado grabados en el imaginario colectivo como referentes para entender algunas de las transformaciones que ha tenido lugar. Volver al cementerio es para los ventaquemenses un espacio reflexivo a través de sus ancestros. Iglesia y parque principal. Uno de los ejes centrales de las narraciones históricas locales, como punto de referencia, es el conjunto compuesto por el templo y el parque, dos elementos que no solo organizan las lógicas espaciales del casco urbano, sino también son lugares de memoria, construidos a través del recuerdo de situaciones y transformaciones a lo largo del tiempo. En estos lugares continúa hilándose la historia local, siguen siendo recorridos. Lugares. El territorio, espacio de diálogo entre el habitante y su entorno, se configura también a través de aquellos lugares que de una manera u otra han entrado en el imaginario colectivo como detonantes de sentido, como referentes a través de los cuales se construyen narraciones propias del lugar.
la familia. La china que es la capellana que ella es Pablo Castillo, que es el Papa Chiquinquirá, la tiene conmigo también, baile el arte haciéndole punto, en el punto. Y ya después ya dije, ni más yo no le dije una palabra, ni siquiera hasta el día de hoy. Ya después que me casé y ella se casó, entonces pues me encontraba, uy, sí, santa, qué cara que me hacía, yo qué culpa, yo no tuve culpa. Y entonces ya, poco a poco, entonces ya pues tuve otras muchachas, pero todo como y todo muy sagradamente. Estuve ahí y después ya digo, pues, uno ve que las cualidades de las muchachas que mis padres me enseñaron bien, pues tenía que también ser bien. Entonces ya después ya cuando ya la conocí a ella, que era también una de las tiene una hermana religiosa, también era simpática ella también. Yo no sabía si me paraba o era una de las dos, pues. Entonces ya me valí de un amigo, le escribí una carta y se la mandé con un amigo, allá en el pueblo, después en la avenida yo no se la entregaría. Y entonces yo, última hora ya leí la carta y entonces ya pues nos ponemos cita. Y entonces ya yo por allá, después de misa pasada me voy por allá y entonces ya pues, ahí nos encontramos charlando. Charlamos, pero no cuenta lo que yo le dije, que eso. Ah, sino que lo sacó su brava porque yo por ahí le escribí la carta. No, pero no con cachos. Le dije que si era que no era hombre de pantalones, que por qué no me había hablado personalmente. Sí, pero es que no hay que conocer poco, nunca a veces se conocen a gente por correo, por ejemplo, por las emisoras. Hoy en día por los aparatos que tiene hoy en día, por los computadores. Sino que es que hasta que tuviera mandando mensajeros, eso sí no me gustó. Pero es que entre más, ¿no es que entre más bravo, más la corrida es mejor? La familia continúa siendo el núcleo del cual se genera la mayor cantidad de recuerdos locales. Las narraciones de los casorios, las celebraciones y el nacimiento de los hijos son para muchos el punto de partida para sus historias de vida. Las tradiciones. Las tradiciones son la huella del trasegar histórico como cohesionador social y elemento expresivo de las gentes. Narraciones históricas locales de Venta Quemada.